Hola, buenas. Soy Rafael Cano García, recién licenciado en Ciencias Ambientales y recientemente he conseguido un voluntariado europeo en Bochum, en Alemania. Hablaron que el programa de voluntariado europeo tenía una opción que era Environment, medio ambiente. Entonces pensé en la posibilidad de que, como está tan bien organizado en el sentido de que te pagan, te ayudan bastante económicamente, te ponen un curso de idiomas y eso, yo creía, consideré que era la mejor opción para mí, que he estudiado ambientales. Entonces podría buscar ahí algo para intentar matar tres pájaros de un tiro, aprender idiomas, una práctica referente a mi carrera y además la experiencia de vivir solo, lejos de mi hábitat natural. Mi primera intención, así si me lo preguntas ahora, sería quedarme ya. Allí intentaré buscar durante este año algo referido a lo mío, ya algo que me guste y, claro, Alemania, como es la cuna de Europa y todo, pues a mí me gustaría quedarme ya con contrato laboral. Así que voy a intentarlo. Aparte, el chico que me lleva de mi organización de envío me dijo que una media de 30-40% de los voluntarios que se van acaban por quedarse allí, encuentran algo, y yo en mi caso lo tengo más fácil porque voy directamente a una empresa que trabaja en proyectos ambientales. Entonces voy a intentarlo y a unas malas vengo y sigo buscando. Yo hasta el año pasado pues era un chico normal, por decirlo así, de la universidad, con mis inquietudes, con mis tal, mis miedos, y no me atrevía, no me faltaba ese empujón. Y en febrero me apunté al título de experto universitario. Yo creo que de verdad que ese fue el punto de inflexión, porque empecé a acudir a talleres, a todos los que podía, y empecé a ganar valores a la hora de presentarme a la gente profesional, a los profesionales sobre todo, a realizar un buen videocurrículum, un buen carta de motivación, a automotivarme. Me faltaba ese empujón, y desde que estoy ahí en febrero, pues ya todo ha ido a mejor. Y yo soy una de las personas que también me gusta aplicar directamente todo lo que aprendo. O sea, no me vale de nada estudiar, sacar buena nota, sobresaliente y luego ahí se queda. No, no. A mí me gusta ponerlo en práctica siempre, y es verdad.